te digan. Doesn't matter what they say. Tú eres un escogido. You are chosen. Tú eres una escogida. You're chosen. Ahora, pórtate como un escogido. So act like a chosen one. Aquí todo el mundo quiere un corazón nuevo. Here everybody wants a new heart. Aquí todo el mundo quiere un espíritu. Everybody wants a new spirit. Un espíritu nuevo, el Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos. I mean, you have it. Úsalo. Use it. Si lo tienes, úsalo. If you have it, use it. Sácalo del garaje. Take it out of the garage. Jesus. Que no vean al viejo hombre, sino que vean al nuevo hombre revestido del Espíritu de Dios. Let them see the old man, let them see the new man redressed on the Spirit of God. Preach it, preach it. Hallelujah. El que tiene un liqueo aquí, póngase el dedo en el liqueo ahora mismo. Whoever has a leak, put your finger on the leak. Porque no quiero que lo que está recibiendo se vaya. Yo quiero que lo que tú estás recibiendo permanezca. I want what we receive to stay. Y en Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart. For it's porque de él mana la vida. For it is the wellspring of life. Hay que cuidar que no se enferme el corazón. You gotta take care that your heart doesn't get sick. Hay que cuidar que ninguna raíz amargura crezca en nuestro corazón. Don't let any heart grow a bitterness grow in your heart. Si el corazón se enferma, if the heart gets sick, te lo dije al principio, I said in the beginning, se va a enfermar el cuerpo completo. The body's gonna get sick also. Porque él es el que envía. Because he's the one that sends. A todo el cuerpo. To the whole body. La sangre. The blood. Pero si el Espíritu Santo. But the Holy Spirit. Vive en el corazón. Lives in the heart. Pues sigue siendo el corazón. And it's still, el que va a enviar la unción. And it's still the heart that keeps, that sends the anointing. A todo el cuerpo. To the whole body. Si el corazón es sano. If the heart is here. El cuerpo está sano. So it's healthy the body. Si el corazón está enfermo. If the heart is sick. El cuerpo está enfermo. The body is sick. Dios no tiene la culpa. God does not have the fault. De ninguna enfermedad del alma. Of any sickness that you have in your soul. No. Dale la enfermedad para que la sane. Give him the sickness so he can heal it. Él es el doctor. He is a doctor. Él es el que la puede sanar. He's the one that can heal it. Dios puede sanarla. God can heal it. Dios puede sanarla. He can heal it. Fíjense si el corazón es tan importante. Look at the heart, so it's so important. Que no lo voy a leer, pero según Mateo 5:28 dice que cuando el hombre. I'm not going to read it, but Matthew 5:28 says that when a man. Dice que cualquier hombre que mira a una mujer. Says that any man that look at a woman. Para codiciarla. To want her or to just to look at her. Wow. Dice ya adulteró. It says that he already adulterated. Con ella en su corazón. With her in his heart. Por eso es que cuando por aquí está pasando Julieta. That's why when whoever's walking by is walking. Romeo tiene que mirar la cara. Romeo has to change, move his face away. Y cuando está pasando Romeo. And when Romeo is walking by. Julieta tiene que mirar la cara. Julia has to turn away too. Porque hay una Julieta, Nelly. Hey. There's some Julia's there. I'm always according helping the damas and everything, the women. Y soy defensora porque también sé que. I defend them because I know. También sé que algunas están heridas por abuso de machistas. Because I know some of them are hurt because of abuse of people they know. En el pasado. In the past. Pero déjame decirle algo. But let me tell you something. Últimamente. Lately. Se ha levantado un ministerio que no es de Dios. It's a ministry that's gone up that's not of God. Hay que tener cuidado. Hay que be careful. Alerta. Be alert. Varones, alerta. Men, be alert. Que se ha levantado Jezabel. Jezabel has gone up. Santo. Pero los hombres que están aquí se llaman José. You have to run. Yeah.
Aleluya. Yo soy el pastor aquí, yo abrazo a todas las damas aquí, ustedes lo saben. Pero santo Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuidado. Aleluya. Que primero somos de Dios. First we are of God. Y después somos de nuestras esposas. And then we are of our wife. A su nombre. Glory to his name. Problema grave, y con esto termino. A big problem with this, I finish. De la abundancia del corazón. And the abundance of the heart. Abra la boca. Mouth open. Cuando usted oye una persona hablando mucho de amor, eso está lleno el corazón. We hear someone talk so much about love, that's what they have in the heart. Al sol, tú sentí la presencia de Dios. Man, so I felt the presence of God. El Espíritu Santo me tocó. The Holy Spirit touched me. Y tuve una experiencia linda. And I had a beautiful experience. De eso está lleno el corazón. And that's what the heart is full of. Sinceramente, Marisol. Truly, Marisol. Ya no aguanto más nada, Carmencita. I can't take it anymore, Carmencita. La cogiera por el cuello. I'll get her by the throat. Estrangulada. And I was strangled. ¿De qué está lleno el corazón? The what is the heart full of? De odio. Of anger, of hate. De contienda, de pleito, de cuánta. Eso son frutos de la carne. Son frutos de la carne. That's fruits of the flesh. Santo, aleluya. Estoy buscando un chaleco antibala. I'm looking for a vest that's bulletproof. Estoy buscando el que aguante el calibre más grande que hay. I want that can hold the most. Usted no lo caminando, usted no sentía la bala como así. You watch, you're gonna hear all the bullets hitting you. Y rebota para atrás. And they come back. Yo oré a Dios, le dije, mira Dios, lo que vamos a hacer es una cosa. I pray to God, I said, God, let's do something. Vamos a tomarlo de esta forma, positivo. Let's take it positive. Esto nos hace más popular. This makes us more popular. Más nada. That's it. Porque si le dice a una persona, because if we say to a person, te amo, I love you, a lo mejor no le cae bien. Si no te saluda, if you don't say hi to, no me quiere. They don't love me. ¿Cómo poder crear bien con la humanidad? How can you be good with humanity? Cristo, hermano. Christ. Vino y se entregó. He gave his life. Y lo que decía, Hosanna. Hosanna, bendito el que viene. Me parece haber algunos medio afeminados ahí haciendo así. Poniéndole penquitas en ahí para que el pollino viniera y Jesús montaba el pollino ahí. Y le decía a la gente, no lloren. Estaba llorando, haciendo show. Él los regañó por el show. Bueno, yo digo por mí. No care for me. I know what I am. Yo sé lo que sé. I know what I'm going. Yo sé dónde voy. Oren por ustedes. Oren por ustedes. Care for yourself. Santo, un día después. De leer. El mismo pueblo. Same people. Crucifícalo. Crucify. Crucifícalo. Crucify. ¿Cómo es posible? How is it possible? The same people. ¿Qué pasó? What just happened? ¿Cómo la gente puede cambiar de idea tan pronto? How people can change so quickly? Así estamos. Pero ¿sabe qué? Como le dije a una hermana. You know what like our sister said? Eso no es noticia. That's not news. Es que desde que la iglesia comenzó. Has the church started? Es lo mismo desde Moisés. The same from Moses. Después con Jesucristo. With Jesus Christ. Después con Pedro en la iglesia. Then with Peter in the church. La misma cosa. Same thing. Hay gente que son. People that are. Hay gente que no son. There's people that are. Hay gente que se van. There's people that leave. Hay gente que se queda. Some people stay. Hay gente que van a vivir la gloria. Some people that go to glory. Hay gente que se van a quemar en el infierno. There's some people that are gonna burn in hell. Hay gente que son de bendición. Some people that are blessed. Hay gente que son de maldición. Some people that are of condemnation. But we are a church. Nosotros somos la iglesia. Jesús andaba con multitudes. Jesus was always with multitudes.
Pero la hora de tallar los asuntos importantes. When the hour to do what we have to do. 12, come to me. 12. Vámonos para el monte de los olivos. Let's go to the Mount of Olives. Oh, la parábola tal es esto. Is the parable in y allá adentro. And in there. Había uno. There was one. Que por 30 monedas de plata. That for 30 pieces of plat. Lo entregó. A platinum he gave. ¿Y cómo lo entregó? How did he give him up? Diciéndole Jesús, yo no te quiero. Saying Jesus, I don't love you. Con un besito. With a kiss. ¿Quién dio me le da a Miguelito un besito en la carita? With a kiss on the cheek. Jesus. So, ¿cuál es la noticia ahora? What is the news now? Que en cualquier congregación, no es any congregation, not just this one, anyone. Hay gente de una forma y otra de otra. There's people one way and people another. Este pueblo que está aquí. These people that are here right now. Ninguno somos perfectos. None of us are perfect. En este pueblo que está aquí. And these people that are here. Todos necesitamos a Dios. We all need God. Todos tenemos que cambiar algo para Dios. Así que todo el mundo aquí. So everybody here. Necesita de Dios. Needs of God. Y aquí nadie. ¿Quién? Para señalar a nadie. Corazones nuevos. New hearts. Espíritu nuevo. New spirits. Si quieres ver la gloria de Dios. If you want to see the glory of God. Dile al Señor. Tell the Lord. Que sane las áreas. For him to heal the areas. En tu corazón. In your heart. Que no han sido sana. That haven't been healed. Porque te tengo la buena noticia. Because I have some good news. Es que Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Is that God wants to do it. La mala noticia. Now the bad news. Es que si tú no se lo pides. Is that if you don't ask him. Dios no lo va a hacer. He won't do it. La mala noticia. The bad news is. Es que si tú no te sometes. If you submit yourself. Dios no lo va a hacer. God won't do it. Porque en una vasija sucia. Because in a dirty vase. Dios no va a meter nada santo. God's not going to put nothing in his home. Primero hay que limpiar la vasija. He has to clean it. Para después de robar aceite. So then put oil in. Dile que está lo tuyo, no te enojes. So if it's actually, don't get mad. Aquí hay gente ahora que está gloria a Dios. Aleluya. Some people say glory to God, hallelujah. Para sabes qué, mira, eso yo lo recibo. Eso es algo recibo. Lengua de trapo, lengua de vivo. No tengo miedo. I'm not scared. Dios está en este lugar. God is in this place. De la casa de Dios. It is the house of God. Todos somos hijos de Dios. We are all children of God. Pero no te puedes conformar como tú estás. But you cannot get comfortable with how you are. Tienes que tener esa carga encima de ti. You have to have that burden over you. Yo tengo que cambiar esto. I have to change this. Yo tengo que cambiar aquello. I have to change that. Yo tengo que cambiar esto. I have to change this other thing. Cambia esto, cambia esto, cambia esto. Change that, that, and that. Es un pasito más que diste para la perfección. It's another step you went to perfection. Unos pasitos más que diste para la perfección. A couple more steps you made to perfection. Párate, párate. Stand up there. Quique, párate en el centro. Estoy aquí, acabo de conocer a Cristo aquí ahora mismo. I just met Christ right now. Empiezo a caminar, a dar pasito como un bebé. I start walking like with steps of a baby. Cuando llego a esta Quique. When I get to where Quique is. El impacto del Espíritu Santo. The impact of the Holy Spirit. Comienza a santificarme. Starts to sanctify me. Aquel que está allá es la perfección. The one over there is perfection. Ahora yo no me puedo quedar aquí. Now I can't stay here. Aquí yo me siento bien, déjame decir. Here it feels good. I feel good. Yo me siento bien. I enjoy. No, I feel good here. Yo me siento bien aquí. Pero no terminamos. But I'm not done. Cuando el pueblo de Israel se metió en el medio del mar. The people of Israel got through. Yo te garantizo que se sentían bien. I'm sure that they felt good. Iban caminando. They were walking. Y el mar parado aquí, el mar parado aquí. And the sea over here, the sea over there. Y caminando en seco. And walking and dry. ¿Quién me dice a mí que no se sentían bien? Who told me that they didn't feel good? Pero todavía no habían llegado a donde Dios los quería llevar. But they still went where God wanted. Allá estaba la otra orilla. That's the other side. Y el pueblo tuvo que seguir caminando. And the people had to keep walking. Hasta un día vamos a llegar a la presencia de Dios, to the presence of God, a su gloria, to his glory. Vamos a conocer algunos misterios and we're going to know some mysteries que hoy no tenemos respuesta para ellos.